sí, lo que se ve en el video. La chica es una chica que siempre colabora con nosotros y bueno, cuando nosotros tenemos que salir algo, ella la llamamos y viene enseguida y bueno, lo que se ve en el video. Es una locura lo que pasó, ¿no? Porque, nada, pobrecita ella se defiende como puede, como cualquiera de nosotros que no sabe lo que va a hacer en ese momento. Y fue esa la forma. Obviamente nosotros, lo primero que dice cualquiera, llévate todo, pero no que no le haga nada a ella. Y bueno, se ve en el video, tiene una cuchilla que queda tirada acá en el negocio y sale corriendo. Roba, no es que no roba, él roba la plata y sale corriendo. Y bueno, nada, lo salen a correr todos los vecinos lo salen a correr y yo agarro la moto mía y lo salimos a correr, lo encontramos acá en una escuadra, se nos escabulle y bueno, como estaba lloviendo todo, se había tirado abajo de un auto y una chica policía que andaba en el móvil, ella sola, frena y bueno, nosotros nos venimos para el negocio para ver cómo estaba. Y al ratito aparece la chica en la patrulla, que una señora vecina le dice, mirá, está tirado abajo de un auto. Y se había tirado abajo de un auto estacionado, escondiéndose. Así que bueno, nada, lo llevaron preso y hicimos la denuncia, todo. Pero... Estamos hablando de una persona muy joven para poder tener esa habilidad de esconderse abajo de un auto y escaparse de esa manera, porque también me decías fuera de micrófono que salieron los vecinos creyendo, en tu caso por lo menos, que habían entrado a robar en otro local. Saliste también a compartir sentimientos, llamémoslo de esta manera, ¿no? Y solidarizarte. Y no, sí, sí. Fuiste vos el damnificado. No, totalmente. Yo estaba en mi casa, que vivo acá a pocos metros, y cuando salgo veo a los vecinos alborotados, yo saco la moto y lo salimos a buscar. Y yo nunca enterado de que era el negocio de nosotros que nos habían robado. Y bueno, nada, cuando vine acá me quería morir. Contame cómo está esta chica, ¿no? Lógicamente hoy no vino a trabajar, no vino a acompañarlos a ustedes. ¿Cómo está ella? ¿Cómo se encuentra después de este episodio? No, ella tiene un golpe en la rodilla porque, bueno, se revolcó por todos lados con él. Y está bien, estaba muy asustada, pero bueno, nada. Gracias a Dios está bien, que lo más importante, está bien. ¿Pudieron recuperar algo de lo robado? Sí, parte de lo que nos había robado lo tenía encima, parte lo había tirado y bueno, es más, tenía un buzo blanco cuando vino a robar y cuando lo van corriendo se va descartando el buzo, se quedó sin zapatilla, obviamente se le encontró todo, pero bueno, es lo que vamos a decir, lo que sucedió así. Bueno, entiendo que la zona está un poco, ¿no?, asustada. Contame cómo ven la seguridad acá en el barrio. Hablan con diferentes comerciantes, vecinos. ¿Cómo lo ves vos el tema de la seguridad? No sé si tienen de estos hechos muy seguido por acá. A todo esto te digo, para terminar con lo anterior, no era un chico joven, sino tiene 40 años. La chica es una chica jovencita, bien jovencita, la que nos ayudó y bueno, nada. Y el tema de la seguridad, yo la verdad que siempre hablamos con los vecinos. Hay muchos robos acá en la zona, pero no en esta zona, en toda la zona. Vos cuando hablas con la policía te dice lo mismo. El tema es muy sencillo. Todos los vecinos nos damos cuenta de las cosas que pasan. Hay gente acá que no se quiere dar cuenta de las cosas que pasan.
La de Junín, según lo que dice el municipio, que no sé si será verdad, porque como no agarran a nadie, parece que no es verdad. Pero las cámaras se ven por todos lados. Según el municipio puso 4.000 cámaras. 4.000 cámaras. Más todas las cámaras que tenemos los vecinos. Yo quisiera preguntar al centro de monitoreo a ver si alguna vez descubrió a alguien robando y que lo persiguieron y lo agarraron. Si vos tenés 4.000 cámaras en una ciudad como esta, que no es una ciudad grande, porque estamos entre... es 20 kilómetros alrededor, ¿me entendés? Más todas las cámaras que tenemos nosotros, no hay forma de que alguien se escape sin que sepan quién es. Porque vos haces 4 cuadras más allá y la persona que va encapuchada se sacó la capucha. Lo agarrás. Pero acá nadie quiere, viste, parece que nadie quiere agarrar a nadie. Extra a que cuando lo llevan, es como que le hacen mimos porque siempre aparece alguno de la justicia que dice que hay que soltarlo porque son, viste, porque no se saben por qué, pero están todos libres. ¿Me entendés? Y hay 3 o 4 chicos que viven robando en Junín, que todos saben los apellidos y la justicia no hace nada. Entonces la justicia, no sé si es esa palabra la que hay que usar, pues no hace nada. Y los ciudadanos estamos todos así. Cansados. Y pero escúchame una cosa, imagínate si el chico este hubiera sacado el arma y hubiera hecho lo que venía a hacer. ¿De qué estamos hablando, me entendés? Otra vez salía... Hoy era otra historia. Pero me entendés, otra vez la gente salía a la calle pidiendo por lo que tienen que hacer. ¿Cuántas veces el ciudadano le va a tener que decir a los de arriba que tienen que trabajar? Tienen que trabajar. Basta de mirar para otro lado. La justicia mira para otro lado, la política mira para otro lado. El ciudadano lo ve todos los días, ¿me entendés? Nosotros los ciudadanos, nosotros somos ciudadanos, todos nosotros. Todos los días vemos lo que pasa, ¿me entendés? Todos los días. Ellos se piensan que no porque ellos viven en su burbuja. No, todos los días nosotros sabemos lo que pasa en la calle. ¿Me entendés? Listo, no hay nada más para decir, ¿me entendés? Acá cuando pasa algo porque se lo chocaron, porque no, es como que no quieren, nadie quiere hacer nada. Estás muy, muy indignado de lo que mucha sucede. Mucha indignación, porque estamos todo el día trabajando, nos matan a impuestos, ¿me entendés? Porque el municipio te mata a impuestos, para todo te cobra cualquier cantidad de plata en lo que se te ocurra y no te retribuye nada. Por lo menos que te retribuyan que tenés un poco de seguridad, que vas a hacer un trámite y lo podés hacer normal, ¿me entendés? No que te vuelvan loco por todos lados. Y ellos parece que, viste, no se dan cuenta de nada. Bien. Bueno, gracias por tu palabra, por prestarte, ¿no? Y contarnos cómo había sido todo y sobre todo dar tu opinión sobre lo que está sucediendo. Gracias a ustedes por venir y estaría bueno que le pregunten a la gente en la calle a ver qué es lo que piensa de todo esto. Porque lo que sufrimos nosotros hoy, lo están sufriendo toda la gente. Acá en La Manzana le robaron a todos. Y te vuelvo a repetir, nadie agarra a nadie, ¿me entendés? Y la gente día a día vive angustiada porque no le alcanza la plata, angustiada porque le roban, angustiada por todo. Y no hacen nada, ¿me entendés? Ese es el problema. Porque es así, la política mira para otro lado, la justicia mira para otro lado y nosotros somos los tontos que estamos todo el día pagando impuestos, pagando de todo y nada, ¿viste?